de Pimentel. María, a pesar de que su amado esposo ya ahora en agosto cumple un año, el mes que entra en el mes de agosto, ¿qué respuesta ha recibido usted por parte de las autoridades? Absolutamente ninguna. No se ha comunicado, ni un Nada, fiscal, ni nada, nada. nada. Una pista, No ¿no? han cogido ninguna pista, nada. ¿Qué llamado le hace usted a las autoridades concerniente a su caso? Bueno, que ya va a ser un año que pasó este caso y nosotros estamos en espera de respuesta que nos han dado. Y es un joven el cual se dice que está ahí en el Picapiedra. Dicen que lo han visto aquí. Sea, el matador lo ven El cada matador rato. está ahí en el Picapiedra. Porque con quien él trabaja es con la señora Santa Marta. Según dicen, es con la señora Santa Marta. Y cuando usted se dirige como familia a la fiscalía, ¿qué En respuesta recibe? realidad no he encontrado ningún apoyo. Todo lo he visto negativo. Todo negativo. Tanto de la policía como del propio Ministerio Público. Todo el señor fiscal Río, que es con quien he estado en comunicación, quedó de llamarme, de estarme informando, nunca me ha hecho una llamada. Cuando le llamo, tampoco me recibe. Cuando fui la última vez que fui, que fue que descubrí, que exigí que me dieran unas copias de la orden de arresto para yo estar segura si él estaba, en verdad, lo hubieran metido al sistema, ¿no? Me encontré que el nombre de él no aparece en la orden de arresto. Los que aparece es su apodo. Nada más, no aparece más nada. Wow. Su apodo nada más. Y cualquiera puede tener un apodo. Y saben quién es, y saben de dónde es. Entonces el llamado a las autoridades concerniente a este hecho. El llamado que yo le hago es que me den respuesta. Que nosotros va a ser un año de este caso y ha sido como el primer día. ¿Cuántos hijos estuvo con él o cuántos hijos dejó el don en la orfandad? Bueno, él dejó tres. Pero aparte de eso, dejó su nieto, que era su debilidad. Todavía cuando la niña más pequeña, que apenas con 3 años, me pregunta por él, me rompe el corazón. Y no me han dado ningún aclarante, no se ha aclarado nada. Simplemente tengo un video que lo dije la primera vez y vuelvo y lo rectifico. Como él llegó donde él, fue para atracarlo, fue para provocarlo, que es una deuda, pero él llegó revisándole los bolsillos. Él llegó atemorizándolo del mismo instante que se acercó a él, fue atemorizándolo. El nombre suyo. María Mercedes Pimentel. ¿Y qué se dice por qué fue el hecho? ¿En verdad fue cierto lo de la deuda? Eso de esa deuda, no lo creo. Según dicen los que estaban presentes, él iba cargado de madera y el otro iba atrás. Cuando él bajó, chocó la madera, que el palo que él llevaba, le chocó la jipeta. Que tampoco se ha aparecido esa jipeta o ese carro que él andaba. Porque nadie ha dicho que fue el de fulano, ni fue el de él. No me han dado ningún tipo de explicación. A los familiares de Ramón Cruz nadie le ha dado ningún tipo de explicación. Al según él chocó, de que él le exigía 2.000 pesos por los daños. Un hombre con su guagua cargada de madera. Con Es su algo seguro, a increíble. lo mejor. Todo el día, ese señor siempre pega todo el día. Todo el día, no entiendo, no entiendo de dónde vino eso. No comprendo. Muchas gracias. Sí. Búscame una foto de su papá, Sara. Yo tengo foto.